El sistema de estacionamiento medido va a estar funcionando desde las 13 horas hasta las 20. Va a haber expendedores de tarjetas ubicados en los accesos hacia la avenida Costanera, sobre la avenida Piedrabuena y Transversales, y va a haber refuerzo de expendedores de tarjetas también sobre la avenida Costanera. Van a estar visiblemente identificados con su chaleco. Va a haber unos banners que se van a colocar también en distintos puntos de estas avenidas, de Piedrabuena, Costanera y sus transversales, a fin de que sean ubicados de la manera más rápida y más fácil posible. Y estamos cerrando unos convenios con comercios locales que también van a expender tarjetas de estacionamiento para que sea mucho más fácil poder acceder a las mismas, ¿no? Estamos trabajando con un staff de 17 y 18 personas. Necesitamos cubrir no solamente todos los ingresos, los 15 ingresos hacia la Costanera, sino necesitamos tener un refuerzo de gente, y tenemos un encargado y un coordinador del sistema de estacionamiento medio para cualquier circunstancia que ocurra. El año anterior ha trabajado realmente muy bien el sistema. La verdad que hemos tenido en el coordinador, hemos encontrado a la persona que necesitábamos, porque hemos probado dos o tres personas y realmente quien ha entendido mejor el funcionamiento del sistema ha sido el actual coordinador, y la verdad que estamos conformes con cómo ha funcionado y esperamos que este año funcione de la misma manera. El estacionamiento aumentó con respecto al año anterior aproximadamente un 30%. El estacionamiento por hora está evaluado en 30 pesos, el día para el residente en 40 y el día completo para el no residente en 80 pesos. El servicio de guardavidas va a funcionar todos los días de la semana, de 15 de diciembre a 15 de marzo. Está a cargo, como todos los años, el señor Sergio Pisi del servicio de guardavidas. Vamos a tener guardavidas desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la tarde, y los sábados, domingos y días feriados hasta las 20, y si algún día amerita que se haga alguna hora extraordinaria por cómo está el día, también obviamente vamos a tratar de cubrirlo. Ya están los guardavidas acá en la zona, también empiezan hoy, están alojados y esperamos de que hagan una buena tarea preventiva para evitar tener algún tipo de inconveniente en la playa. Hay más trabajo de capacitación en cuanto a lo que es el funcionamiento de moto de agua, embarcaciones, velocidad de entrada y salida del agua, roles de comunicación, roles de emergencia de cómo trabajan los guardavidas, cómo utilizar la comunicación entre la ambulancia y los guardavidas y demás cuestiones.